Hola, hola gente, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Aldo Víctor y hoy, jueves, vamos a tener dos versos, señores, dos versos internacionales. Recuerden que se me fue la señal porque había puesto una música de un grupo y me lo bajaron por copyright, pero ya estamos ahí, tranquilos muchachos, de vuelta. La primera pelea que tendremos el día, señores, Chile versus Perú, la Back Buda contra nuestro amigo Dar Demo. Es la primera vez que se enfrentan en mi canal de The Fighting Game Show. Y la pelea de fondo, muchachos. Ya saben, el debut de Riemann de República Dominicana, que se estará enfrentando contra Nero The Boxer en un FT10. Nada más que decimos a invitar a los participantes. Este gatito no me deja ver nada. Saludos, saludos. Saludos a la gente, saludos a la gente. Ahí, saluda. Hola, hola. Bueno, listo, muchachos. Vamos a invitar a los participantes. Vamos a invitar a Dar Demo y vamos a invitar a Bat Buda. No es Bat Bunny, señores, es Bat Buda. A Dar Demo. ¿Y cuál era el nick de Bat Buda? Creo que era guión Bat Buda, ¿no? Bat. Que era así, ¿no? Vamos a ver. No. A ver, quiero mi premio, quiero mi laptop, dice a nuestro amigo Giovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas vibras para nuestro caguano Cholo Darde. Vamos a ver. Voy a invitarlo, vamos a preguntarle a Kaiji. Vamos a preguntarle a Kairi. A ver. Batuda, ya, listo, bacán, bacán. Listo, listo, sí. Sorry, sorry. Puta, qué tremendo calor, muchachos, ¿ah? ¿Eh? Listo, vamos a invitar a Batuda, señores. La otra señal se fue porque tuve derecho de autor de copyright, la música que puse de Kung Fu Generation me puso copyright, ¿no? Solamente en Rusia se puede escuchar esta música. Bueno, vamos a esperar a que entre Buda para que pueda jugar. Vamos a entrar nuevamente y agregar, pero ¿no? Como ven, compartan la transmisión. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea de Newman contra Nero The Boxer. Entonces, nuevamente. Listo. Listo, comenzó a levantarse, muchachos. Vamos a esperar que entre Bat Buda. Maldito comentario de Street Fighter 6, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, Carlito? ¿Qué te puedo decir? Ya todo han dicho ya. Han dicho que porque Kami ha salido de la puta madre. Ha salido muy sexy, muy buenaza en el juego. Ya todo el mundo la quiere elegir. Algunos han dicho que Kiev está feo. Dicen, no, no. Que ver, puta, que ahí Gief lo veo más hombre, mejor lo veo a Gief, ¿no? A comparación de las versiones anteriores que lo veo un poco, ya tú sabes, está de la puta madre Gief, weón. Pero no sé, que la gente dice no, oye, tú puedes guiarte un personaje por su apariencia, pero no sea sano, pero no sea sano, tienes que guiarte de la forma de jugar del personaje, no te puedes jugar de la apariencia. No, es muy feo, dice, no jugar con este personaje, nada que ver. Tiene que adecuarte al estilo de juego de como tú juegas, pues, ¿no? Saludos a nuestro amigo Viste el Trail, claro. Vas a volver, Raúl Nene. Vas a volver a los retos, ¿ah? En el 6. Tienes que volver, ¿ah? No es trabajuda, ¿no? Tienes que volver a los retos, ¿ah? Oye, pero te has visto que esa versión de Kiev. Sí, está de la puta Martini. Tiene esa patada chica
Igual que la X Plus, ¿no? Igualita, igualita. MacBuda. Puta madre, MacBuda. Sorry, muchachos. Necesito lentes. Gracias. Pero, sí, está muy bueno. Lili también está buenaza. Está buenaza el personaje. Está muy bueno el personaje, muchachos, ¿ah? Solamente cuando lo usen, no. Al final es. Toda la gente va a utilizar su personaje que siempre lo utiliza. O sea, su estilo de juego. Por ejemplo, si juegas con Ryu, si juegas con Akuma, con Dalsin. Vas a utilizar tu mismo personaje. Al final le vas a dejar al personaje como un. ¿Cómo te puedo decir? Es una moda nomás, ¿no? Ya, listo, muchachos. Vamos a esperar. Matt Buda contra Darth Maul. Lo veo con una barra los dos. Pero bueno, gente, ya saben que tengo una 3. No importa eso. A ver por interno. A la mierda. Lo veo con una barra. Darth Maul lo veo con una barra. Matt Buda. O si no. Saludos a Jan Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay una barra, dice, ¿no? A ver, vamos con la pelea. Daredevil contra Matt Buda. Matt Buda. Muy bien. Una barra, pero no creo que es el esto. Claro, está bacán. 6. Ese va a tener muchas cosas. Va a tener el mundo abierto. Si tú te aburres del juego, vas a poder huevear por todas las zonas que tú quieras. Irte a Metro City. A cualquier sitio. Que vamos a ver qué tal está. Yo creo que hay largo, ¿no? A ver, esto fue demasiado rápido, ¿verdad? No sé cómo estará el juego ahorita. Creo que sí está bien, ¿no? A ver. ¿Cómo le va a dar demo? Counter hit. Si la vez pasada le fue mal, como no jugó más Buda. Castiga muy bien en esquina. Entra con el Catch Next, cambio de lado de más duda que van el Big Trigger, Show Ryuken en X. Uy. Cambio de lado, empezando a salir Mix Up. El agarre con Dash, doble agarre con Dash. Ken wins. Listo, vamos a ver. 1-0 a favor de Matt Buda. Espérate, no está diciendo nada. No, van a continuar, está bien. ¡Eso! Bueno, ya está en 4. ¡Ay! Lo que pasa es que así son los servidores de Capcom, señores. Comenzamos con la pelea. Comienza el dash de Dark Demon por abajo. El golpe medio en la torre de Matt Buda. Te puedo hacer counter hit. Sigue spameando Dark Demo, buena entrada, comparta muchachos la transmisión. Saludos a nuestro amigo Arturo Mendoza, más conocido como Axel. El agarre de Dark Demo, el diagonal, recuerden que después de esta pelea, seguimos la pelea de Newman contra Neo The Boxer. Gracias Rojas por el like. Bienvenidos a The Fighting Game Show. Sigue metiendo el diagonal. Gracias a Andrés Gutiérrez, más conocido como Caribe en Chile. ¡No! Tropea entrando con el Taxu. Buen parry. Buena opción Cele que tiene nuestro amigo. Tarde, no, pero no fue suficiente. Miguel Rodríguez, gracias por el like. Sigue el spameo, el agarre, el dash en la cara. Vázquez, gracias por el like. Le deja más estilo. No puede ser. Una falta de respeto para Tarde, haciendo el T-back. Matt Buda, Roxanne Eliana, más conocido como
Mian quería, la opción sale, pero muy atento nuestro amigo Matt Buda de Chile. Vamos, Dari comienza a soñar con el diagonal, tremendo el aéreo, buen castigo, entra con la rodilla, Chanel, cuidado, cuidado, intentando meter el counter hit, buena entrada, imagínate que es Dark Kaisen, dice por ahí, no, al borde del stone, activando el V-Trigger, entra con todo, golpe neutral, se escapa de la presión con ese backdash, lo tiene que botar con ese V-Reversal, Dark Demon, Kawano Demon, ay, con estilo, señores, Dark Demon con tremendo critical a nuestro amigo Matt Buda de Chile, esto es 1-1. Creo que se va a ir a la última ficha, muchachos, ¿ah? Kill. Vamos, Dari Kawano, dice Roxana. Vamos con todo, Dari. 1-1, muchachos. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre... se viene la pelea de Nero de Boxer contra Riemann de República Dominicana. Tremenda presión de Dardemo, comienza el spameo mandando al Fireball, castigando muy bien con el Shoryuken X, mal cambiando de lado, tremendo counter hit y reset para que le quite más al borde de él, es tú trataron de meterle la patada grande, golpe medio, nuevamente el golpe medio, activa el Big Trigger, tremenda opción select que hace Dark Demon, se la conoce muy bien el estilo de juego, entrando con el Taxi Next, castigando en esquina con el Taxi Overhead, todavía tiene opción Dark Demon, ay no, cuidado, le falta barra, lo puede chipear. Y con ese dash y la patada, buena ejecución de Matt Buda. Pat Demon, dice Carlos Fuente. Gracias, Vázquez, por seguirme. Tratando de mantener su distancia, Matt Buda. Entra con el Taxi Next. Mandando a la esquina poco a poco. Sale la presión con ese backdash. Ay, el counter hit delantero con el setup. Activando el trigger. Muy atento. Eso tiene positivo. No puede entrarle nada. Dar demo. Castiga muy bien. Y el Shoryuken a borde del stun. Y con el critical se asegura. Más pura. Ay, ay, ay. Cuidado. No, hay esperanza para Dar demo. Hay esperanza todavía. ¡No! Se viene. Se viene. ¡Ay! Tremendo comeback de Dark Demon. Tremenda jugada. Le cambió el estilo Dark Demon. Oh my god, no se puede confiar Matt Buda. Realmente aéreo. De abajo está 50-50 metros lentos. Se arriesga con tremendo Shoryuken. El Friend Trap con una garra de Matt Buda. Entra con el Taxi Next. Golpe medio abajo. Sigue la presión. Lo dachea. Tratando de meterle contra el hit. Qué difícil salir con el pinche a correr en esquina. El Shoryuken. El T-Bag. No. No quiere ser T-Bag. Sabe quedar Demon. Pues no. Lo pokea. Y se lleva el punto número 2, Matt Buda. Es un chico malo, Matt, ¿eh? Toma. 2-1, señores y señoras. Recuerda que después de esta pelea se viene la pelea de... La pelea. El libro de Boxer contra Riemann. Buen castigo. Está utilizando el reversal como opción para salir de la presión de Dark Demon. Entra con el Taxi Next, manteniendo su distancia. Castiga muy bien, cuidado. Presionando muy bien, Matt Buda al borde del stun, Dark Demon. Activando el distigo. Ahora sí, comienza la magia de Dark Demon. No.
Gancho, agarre, claro. Gancho en X y castiga muy bien Magduda. Se la conoce muy bien las jugadas que va a hacer Dark Demon. Lo está leyendo muy bien Magduda. ¡Uy! Castiga muy bien con el taxo manual en la esquina. El agarre de Magduda. ¡Ay, ay, ay! Señores y señoras. Buena presión de Dark Demon. Por abajo, por arriba. ¡Bum! ¡Ay, no! ¡No voy a castigar! Y activar el destino. Oh, crush counter abajo, sabía que lo iba a echar. Activado y tiene la guata con ese B-reversal. Tiene que ser. ¡Ay! ¡No! ¿Cómo va a ser el terreno, el Dark Demon? Entonces el overhead, doble el overhead. Ay, ahora sí, frito una cruda. Se está. ¡Ay! ¡No! Se arriesgó, se emocionó. Matt Buda. Final round. Eso está para cualquiera, muchachos. Presionando Dark Demon en la esquina. Podría ser un 2-2. Tiene la barra de CA lleno. Puede hacer mucho daño. Magduda intentando meterle el counter hit. No se arriesga Dark Demon a tener su distancia. No fue suficiente el antero. Castiga muy bien Magduda. Con ese Shoryuken intentando hacer el overhead. Muy vistoso. No supo castigar Dark Demon. Tenía que hacer algo más. ¡Ay! Buena opción, Select Dark Demon. Cuidado con el setup. No, quiso hacer el. ¡Ah! ¡No castigó Dark Demon! Quiso hacer imposible. Se quedó pensando. Se asegura con el critical. Esto le costó caro a Dark Demon. Y se lleva el punto número 3. Da Matt Buda de Chile. Can win. ¡Wow! No pudo castigar Dark Demon esta combinación de golpes y le costó muy caro. Quisimos aprovechar el error más Buda, consiguiendo el punto número 3. 3-1. Recuerden que después de esta pelea, ¡vamos, Buda! No, ¿qué pasó ahí? Dark Demon quiso hacer algo. El overhead por abajo, el tacto, señores y señoras. Tratando de meter el corte hit. Nuevamente la patada grande, spameando mucho esa patada a nuestro amigo Matt Buda de Chile. Su distancia, activando el trigger. Lo bota con ese B-reversal. ¡Oh! Lo manda a volar a la esquina. Sigue la presión, spameando golpes Dark Demon. Lo quiere mandar a volar. Lo bota con el heavy reverse. Lo tenía que hacer más Buda. ¡Ay, no! Se emocionó más Buda. Castigó muy bien Dark Demon. Esto va 3-1. Recuerden que si es un FT10, mantiene su distancia con neutral. No llega a confirmar Dark Demon. ¡Ay! Esta vez castigó muy bien Dark Demon. Pero entra con ese counter hit más Buda, mandándolo al corner. El golpe neutral, sale la presión con ese backdash. Buen castigo. El agarre. Lo manda a volar. Cuidado. Activando el V-Trigger. Sigue la presión. El parry muy efectivo de Dark Demon. Se viene el set. ¿Cómo te va a caer esto, papá? Buen castigo de Dark Demon. Y se lleva el punto número 2. A un punto de... Es el punto número 3, casi. Pero yo creo que debería utilizar el Beat Shift en estos casos, Matt Buda, para que pueda salir de la presión de los setups que mete Dark Demon. Uno nunca sabe qué va a meter, ¿eh? Recuerden, muchachos, que después de esta pelea se viene la pelea entre Neurotic Boxer contra Riven de República Dominicana. Dari Demon, más conocido como Wakano Demon. Buen reverso al comienzo del spameo. Castigando muy bien. ¡Ay! El counter hit. Que no lo vi venir, pero esta vez castiga con el tacho. Tremendo Shoryuken. Mira cómo corre, papá. Cómo corre en su casa. Lo manda al corner. En cualquier momento puede activar. Golpe neutral. Entra con el tacho por abajo. Hizo la cofera.
y con ese Shoryuken castiga muy bien, llevándose el round Mad Buddha. Vamos a ver qué puede hacer, castigándolo, poniendo un poco de la esquina, quedando con un chime, tratando de meterle counter hit, entra con el Taksu, y ve la presión abajo, corriendo nuestro amigo Mad Buddha, el golpe neutral, mandaron a la esquina del Shoryuken, buen castigo, cuidado con el chime, lo quiere agarrar Daredevil, entrando con el cross, lo mata, sí lo mata, se asegura con la pelea con el critical, y se lleva el punto número 4, Mad Buddha. Diamond Ali, gracias por el aire, bienvenidos a The Fighting Game Show. 4-2, no es mucha diferencia, 2 puntos, todavía nada está dicho, muchachos, recuerden que es hasta un F de 10. Round 1. No se sabe el más Jeff Game, no se sabe, pues este game es bueno, no es malo. Daredevil, lo estoy esperando, recuerden que Daredevil podría, gracias por compartir, David, recuerden que Daredevil podría escoger a Kaguya, si se va a correr, lo va a coger a Kaguya. No quiso hacer el parry, no llegó a confirmar, ahí está, se va con el agarre, tratando de meter el counter hit. Tratando de meter el counter hit, no sabe salir de la esquina, Daredevil. Buena entrada de Mad Buddha y entra con el taxi y se va con el Shoryuken castigando, llevándose el punto del Rao, sigue hablando, Rao. Buen castigo con el Taxi Macuda, el overhead, tratando de castigarlo. Ahí está, buena entrada, tratando de meterle counter hit. Entra con el Taxi. Ahí está con el Shoryuken, golpe neutral, tratando de hacer el Chimmy. Daredevil está sufriendo para salir de la presión de Macuda. Uy, ay, ay. No puede ser. Quiere salir de la presión con ese B-Reversal. Toma, para que respete. Y se asegura con el Shoryuken Mad Buddha. Y se lleva el punto número 5-5-2. Mad Buddha sin T-Back no es Mad Buddha. Qué buen Ken, ¿eh? Me gustaría ver un Dark Kaiser contra Mad Buddha. Sería chévere ver ese encuentro. Numbers, claro. Hay muchas opciones, ¿eh? La próxima semana va a haber buenos retos, esto pasa. Tenemos encuentro la siguiente semana también, muchachos. Diga muy bien Daredevil, ojo que Daredevil podrías cambiar a Kaguya. No te puedes con todo. Grosea el Shoryuken. No calculó Daredevil. Tratando de meter el overhead. Muy atento Daredevil. Recuerden, muchachos, si gusta la página de like, compartan el castigo de Daredevil. Comienza el soneo de Mad Buddha, señores. No es tan malo como parece sin el T-Back. Buena patada. El cambio de lado. Ahora sí lo tiene. Skinner sale la presión. Nuevamente tratando de meter el counter hit. Buena antiaéreo. Castigándolo muy bien, señores y señoras. Nuevamente, buen antiaéreo de Mad Buddha. Activando el V-Trigger, sale la presión con el Vantage. El no pudo calcular muy bien Daredevil. Ahora sí lo tiene en esquina, castigándolo. Y tratando de meter el cross up. Cuidado con el Shimmy que se puede venir. No se aleja. El par del torneo de Mad Buddha activando el V-Trigger. ¡No! Lo castiga. Con esa jugada, Mad Buddha, señores, podría llevarse el punto número 6. Esto podría acabar rápido. Entra con el counter hit.
Cuidado con el Jimmy. Nuevamente el Taxu castigándolo. Momento 37 del Evo. Se arriesga con el Shoryu, que no le importa nada. Max Buda comienza a spamear, castiga muy bien Dark Demon, pero no le puede servir de mucho si no le llega a matar y llevarse el punto número 3. Comienza a spamearlo con él. ¡Ay! Le salvó el hielo. ¡Ey! Mira cómo pudo hacer el counter abajo y poder castigar doble vez y se lleva el punto número 3. Dark Demon 3 a 5 a favor de Max Buda. No te puedes confiar en Dark Demon tampoco, ¿no? Vamos a ver la encuesta que hemos hecho. ¿Quién ganará? Dark Demon 79, Max Buda 31%. Round 1. Fight. Sigue presionando Max Buda. Tratando de meter en el counter hit. Todavía hay esperanza de nuestro amigo Dark Demon. Podría meter el marcador. Comienza el cambio de lado. Ahora sí comienzan los agarres de King. Tratando de hacer la presión. Puede ante aéreo. Castiga muy bien Dark Demon en esquina. Comienza a presionar con golpe medio abajo. Trae la presión con ese counter kick. Cambia de lado con ese shoryuken activando el trigger. Max Buda. Puta. Ahí se arriesgó, ¿ah? Creo que trató de anticipar que Dark Demon saltaba, pero no. Dark Demon se quedó parado, esperando el momento indicado. Ya, pero que se acerque, chico. Saludos a mi amigo Yulis Vázquez. Saludos, po. ¿Cachai o no cachai? Vamos a dar demo, vamos a tener el counter kick. Entra con el taxi. Golpe medio, con un shoryuken, con un Hadouken. Tratando de meter el counter hit. Abajo, spameando. Ahora sí se va con todo, Max Buda. Ahora sí, la va a tener difícil dar demo. ¡Ay! No puede castigar, no voy a confirmar. Yo creo que ahí con un golpe chico abajo, dar demo podría haber castigado, pero no. No me venía ese dash de Max Buda, así lo va a tener como loco, lo va a tener a... ¡Ay! Critical. Claro, para asegurar, pero no lo va a matar. ¡No lo va a matar Max Buda! ¡No lo va a matar, sí! ¡Sí lo mata Max Buda! ¡Se está acercando Dark Demon! Y esto es un 4 a 5 a favor de Max Buda. Un punto de diferencia. Round 1. Fight. Ya saben qué digan, muchachos. Después de esta pelea se viene la pelea entre el otro boxer contra el Wilman de República Dominicana. Tratando de meter el counter hit. Entra con ese counter, cambiando de lado a Dark Demon. Pero Dark Demon lo pokea y castigar. Mientras tanto, sí, Wilman, que tiene más duda. Está con el Whip Punish antiaéreo. Tira Dark Demon activando el trigger. Lo tiene que contar con ese IB reversa para no salir la presión de Max Buda. Quiere entrar con el counter kick. Entra con el Shoryuken, no es jugado. Taxu Shoryuken para castigar. Tratando de meter el counter kick. Overhead. Buen castigo de Max Buda. Nada está dicho, muchachos. Nada está dicho que tenga el punto número 10. Buen cambio de Max Buda, castigando bien con el Shoryuken. Ahora sí la tiene difícil. Dark Demon comienza a luchar. ¡Ah, el parry! Buena opción, se le podría castigar Dark Demon. Cuidado. Tremendo cambio de lado. El agarre de Buda. Lo va a matar a Dark Demon. Oh.
Buenas noches, ¿qué te pareció la presentación de los últimos personajes que están de la puta madre, no? Y se lleva el punto número 6, Matt Buda, 6 a 4, 2 puntos de diferencia. Kiev está de la PM, muchachos, ¿eh? No sé, la gente dice que no les gusta, no les gusta su apariencia, no. Pero no, ni siquiera le ha tocado el personaje. Kami está muy hermosa, está bacán, estaba chévere, pero algunos no se les tiene el juego, lo usarán porque por moda nomás, ¿no? Y Lily, puta weón, ¿qué te puede decir? Ya saben cómo es ese personaje, es el estilo de T-Ham, pero más veloz. Nada más. Punto. Activa el B-Trigger, ahora sí ya tiene difícil Dark Demon. Entra con el dash, tratando de meter el overhead. Atento. Segunda patada y te salía hermoso Dark Demon. Se viene el combat de Matt Buda. Oh, se emocionó Matt Buda, lo soné en la cara. Y Dark Demon lo lee muy bien. Estaba acá los personajes. Va a valer la pena comprar el juego, pero el que compre toda la temporada de ese juego, puta. ¿Cuántos son? Son 450 soles, ¿no? Acá en moneda peruana. Puta. Carito, pero. Bueno. Yo voy a comprar el básico, muchachos. El básico para comenzar, pues. No voy a comprar, puta. Al menos que los auspiciadores me donen el juego y con toda la sesión. Pero no sé, muchachos. Vamos a ver. Ahí está el Shoryuken en esquina activando el vitrigo. Se asegura con el critical Dark Demon. Y se lleva el punto número 5, señores. Están al mismo nivel, 5 a 6, no hay mucha diferencia. Pero duele para. Claro, ¿cómo no va a doler, weón? Son 400 soles. Es como comprarte una consola de Play 3 en estos tiempos. Son 400 lucas, ¿con eso qué puedes hacer? Puta, comprarte unas zapatillas de 350, puta, comprarte una ropa, puta, con esas 400 lucas, hace muchas cosas, ¿no? El básico, yo sé que va a estar 180 soles, pero en Steam es otro precio, pues, ¿no? En disco de PlayStation 4, PlayStation 5, estará 180, 200, por ahí, ¿no? Dependiendo de la empresa, 150, por ahí, por lo bajo. Pero 400, no, 450, huevón. Mucha plata esa. ¿Qué tal si no te gusta ningún personaje que te has comprado con tu disco de. Con el modo normal? Puta, tienes que comprar de ley. ¡Ah! Y el T-Bag. Pasa tu plin para. No tengo plin, huevón. Tengo yape. Ahí está mi yape, mira abajo. A ver. Haga una chanchita para comprar el juego. Pero no, eso no quiero hacer. No es necesario que lo haga, muchachos. Que desea. ¡No! Nuevamente, T-Bag. El tremendo Shoryuken. Buen castigo. Y nuevamente, por 2 puntos de diferencia, Matt Buda se lleva el punto número 7. 7 a 5. Ala, te doy mi cuenta interbancaria. No, estamos bromeando, muchachos. Cuando uno compra con sus propios medios, ya uno lo siente, papá. Por ejemplo, el KOF 15 me lo compró Totoka, pues, ¿no? Totoka. Gracias a Totoka por ser aficionado el año pasado. Por los retos de KOF, pero después se fue bajando el hype, ¿no? Del KOF 15. Yo sé que si. Cuando vuelva el cross para todas las consolas, puta que. ¡Ah! ¡Oh, el overhead! ¡Oh! Se la devolvió, señores. Se la devolvió Dark Demon. Es la primera vez que veo Dark Demon hacer un tibal, ¿eh? Ah, la señor. Ah, la Jorge Soto dice: chucha, juraba que era Black Buda. No, Matt Buda, señores. Creo que era Black por un team, creo, no sé. Claro, está muy usado. No es que está muy usado, sino es un. No, pero no es ser Stun. Eso cuando ya estás ganando, ya. Perfecto, va a ser. No, lo que pasa es que Black es un team de Chile, pues, ¿no? Black Team.
y creo que por eso se cambió, ¿no? Para que no lo confundiera que es el del Dick Black. Miguel, alegría, claro, tu amor, así son, pues, así son. Recuerden que después de esta pelea se une la pelea de Darde, con Dinero de Boxer contra Luiman de República Dominicana, doble agarre, más duda, castiga, no llega a castigar, señores y señoras. Entra con el taxi, el agarre de Maduda, buena opción, select de Dardemo, el overhead, cuidado con ese tal, la bota con ese irreversal, nuevamente usando la opción select, no llega a castigar, no lo chipea, claro, lo tenía que chipear. Maduda ahí se lleva el punto número 8. Maduda, 8 puntos de diferencia. No tenía barra, ya había activado el trigger, no podía hacer nada, Dardemo. Dice, ojalá que lancen la última beta para el... No, sí lo van a lanzar, lo van a lanzar. Yo creo que lo van a lanzar para todos. Ya hay mucha vaina que estar probando uno u otro. No está mala. Ojo, muchachos, que también va a salir el beta de Resident Evil 4, ¿ah? ¿Eh? Puta que es bot. Pero Capcom está dando la hora todo este año, ¿ah? ¿Eh? Está dando la hora con el Resident Evil 4, con sus juegos, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué haremos en Capcom? Puta, ¿podremos Tekken, co? Buen castigo de Dardemo. Ay, ay, ay. ¿Sale la presión? Sigue el spameo, entra con el Taxi Mex, lo bota con ese B-Reversal. Recuerden, muchachos, que pueden seguir en el canal de YouTube. Estamos con como el nombre de The Fighting Show. Pueden seguir desde ahí. Pasamos todos los retos que pasamos aquí en el canal de Facebook. Lo pueden suscribir totalmente gratis. Gracias, Capcom, por todo. Gracias, claro, Capcom. Ven. Capcom. ¡Oh! ¡Buena lectura de juego de Dardemo! ¡Y lo castiga! ¡Oh my god! Nada está dicho hasta que tenga el punto número 10 de Dardemo. ¡Oh! ¡La cura! Listo, ahora sí, gracias por compartir. Lo que pasa es que se había quedado 6, punto número 6 para Dardemo. Bueno, lo que pasa es que se había quedado, los gatos habían botado la pantalla verde. Ahora sí, ahora sí. Estos michitos, digo, ¿qué pasó, señores? 6 a 8 a favor de Dardemo. Entra con el Taxus Maguda. ¡Oh!
y castigando muy bien Wendy P. Que la agarren, se viene el combat de Mad Buddha. ¡Oh! Se ha dado cuenta que Mad Buddha sonea dos veces y Darby ya se dio cuenta y por eso la ha castigado. Está muriéndose así, Mad Buddha. No puede ser la misma jugada. Dardemo muy atento, señores y señores, entrando con el Taxu. Buen counter hit, ahí entra con el Shoryuken. ¡Oh no! Ahí está, golpe abajo. Puede castigar. Se viene la Voltis de Mad Buddha. Buen castigo. Mamá, papá. Ay, ay, ay. Castigando Mad Buddha, mandando a la esquina. El dash. ¡No! Fue chuleado. Trataron de meter el overhead. Parece que va a ser el punto número 9 para Mad Buddha. No, no, quisiste dar repo. Quiso hacer lo imposible. Antiaéreo. Se viene el combat. Oh, claro, tremendo friend trap. Oh, agarre. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Tenías que. No, ¿por qué no tiraste el crítica al dar repo? Te va a chipear, ¿ah? Te va a chipear. No, lo va a chipear. No, sabía que iba a chipear, ¿ah? ¿Eh? Y se lleva el punto número 9. Mad Buddha estaba 50-50 esta pelea. 9-6. Oh my god. Nueva ciencia a favor de Mad Buddha. Lo tuvo Dardemo, lo tuvo en sus manos. Trataron de meter el contra Hitler, si lo tiene en esquina con ese golpe neutral. Sigue castigando el Shoryuken al borde del Stu. Doble salto. Hace la edad. Kaizen se escapa. ¡Oh! No puede ser, entre con el taxi negro, cuidado con ese, está casi le cambié de lado. Y esto es set point para Mad Buddha. Round 2. No, cuidado, sale la presión con ese backdash. Se viene con todo. Buen parry de Dardemo, no, se emocionó, no castigó bien, entra con el Taxu, el Shoryuken, en esquina, los spamea, señores, no lo deja salir, activa el Big Trigger, hay una esperanza para Dardemo, cuidado. Se la puede llevar, entra con el Taxu y se llevó el punto número 10. Nuestro amigo Mad Buddha es invicto aquí en The Fighting Great Show. Felicidades. Felicidades, Mad Buddha. Se llevó el encuentro contra Dardemo. Gracias, Dardemo. Gracias, Mad Buddha. Gracias. Muy buen jugador, ¿eh? Muy bien jugado, Mad Buddha. Mad Buddha está invicto, señores. Creo que lo voy a poner con alguien. Ya tú sabes. Vamos a ver. A los dos, pues, ¿no? Sí, a los dos. A ver, vamos a comunicarnos con la gente, a ver. Listo, muchachos. Ahora sigamos con la siguiente pelea. No, si sí sabe del Moon, porque fue con Dark Kaizen varias veces. Si sí sabe. ¿Cómo no vas a saber?
Sí, nuevo cuarto, ahí está, mira. ¿Qué tal, mira? Con todas las donaciones que me han hecho, mira, me compré un cuarto gamer. Mira. Ahí está abajo el estudio donde edito los memes, ahí está, mira. Abajo edito los memes. Ahí está. En esa computadora edito los memes. Listo. Ahora se viene la pelea de Nero the Boxer contra nuestro amigo Luiman de República. A ver. Listo, voy a esperar que me invite. Nuevo cuarto. Vamos a invitar a nuestro amigo. Vamos a ver. Vamos a agregar a Luiman. Yo lo tengo agregado, creo, ¿no? Conectado. Listo, ya lo invité. A ver, vamos a ver, vamos a esperar que entre. A ver. Mientras tanto vamos a poner unos comerciales, muchachos, ¿ya? ¿Ya? Unos comerciales y volvemos. 2 minutos, 3 minutos. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power, you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Listo, muchachos. Ahora sí, vamos con la pelea de Luiman contra Nero the Boxer. Esto va a ser un FT10. Es la primera vez que Luiman participa en mi stream. Ya cuando ya va a acabar el juego. Por los nombres, Luiman contra nuestro amigo Nero the Boxer. Vamos a quitarlo. Vamos a
Vamos a empezar el Wiman. No está conectado, yo le agregué. ¿Listo? Vamos a invitar al Wiman. Esperando que entre juego. Recuerden, muchachos, que este es un FT10. Vamos a quitar, a ver. Yo lo había agregado ya, pero... No, pues no, no. Chévere, chévere. Ya está entrando Luima. Lo que pasa es que la pelea de Ardemon contra Buda se acabó. O sea, 10 minutos antes. Ya está entrando, ya está entrando. Listo, ya está entrando nuestro amigo Luiman. Pues el segundo David está. Oye, ¿qué segundo David me ha dicho que estaba ya a chambear, man? Se tendrá que poner a las 10, ¿no? A ver. Ya, listo. A ver. Vamos a esperar que... Ya me dice que ya está entrando Luiman. Está entrando Luiman para el versus contra Nero. Ya son las 10. Vamos a hacer un comercial y volvemos, ¿ya? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you never. Listo, señores. Ya está la pelea. Luiman. Uy, desconectado de la sala de combate.
¿Qué pasó? Puta, me botó el servidor. ¡No jodas! Seas pendejo, ¿por qué me botó el servidor? ¡Oh, qué pendejo, weón! ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo me puede botar el servidor? No puede ser, no puede ser. Oh, no, me botó el servidor. Me botó el servidor, maldita sea. Gracias, Capcom. Gracias, gracias. Voy a hacer una mala salud. Listo, gracias, Nero. ¿Cómo puede botar el servidor? Listo, estoy entrando. Ahora sí, muchachos. Está Nero de Boxer. Contra Luiman, Luiman contra Nero de Boxer. Recuerden que esto es un FT10. Es la primera vez que Luiman se está enfrentando con alguien en mi canal. Un comercial y volvemos, señores y señoras. Luiman contra Nero de Boxer. Nero de Boxer contra Luiman. Hagan sus apuestas, muchachos. Sí, pues, ¿no? Tantos. Me voltó el servicio. Listo. Se viene la gran sangre, muchachos. Se viene la gran pelea. Luiman contra Nero de Boxer. ¿Ya? Vamos a compartir por mientras. ¿Quién ganará? Listo, señores, se viene la pelea de fondo. Luiman contra Nero de Boxer. Nero de Boxer contra Luiman. Round one. Listo, muchachos. Recuerden que este es un FT10. Nero de Boxer contra Lima Muncasti. O de Lima tratando de vencer el mix-up. Entra con todo por abajo. Buena presión. Ahí está Johan Flay. Mantiene su distancia. Comienza el spameo. El agarre, el friend trap de Lima. Saludos a nuestro amigo Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? Buena presión. Cuidado, friend trap. Entra con el dream. Por abajo, no lo deja entrar. Luiman a Nero de Boxer. Ahí está la finta de Nero de Boxer. Tuneado, Luiman aprovecha muy bien y lo castiga Nero de Boxer, llevándose el punto número uno. Esto es 1-0. Jorge Fernández, gracias por el like. Bienvenidos a The Fighting Game Show. 1-0 a favor de Luiman. Round one. Fight. Está hecho, muchachos. Hasta que se dé el punto número 10. Buena reacción Nero de Boxer, castigando muy bien, entrando por la barrida. Comienza el spameo. ¡Ay! Cuidado con el mix up. No lo puede ver venir Nero de Boxer. Por atrás lo agarra por abajo. Castiga muy bien Luiman. Su gusto y gracias por el like. Final round. Comienza a spamear. Dash string up. Flop. Tratando de meter el counter hit. Nero de Boxer tiene que tener mucho cuidado con los mix up de Luiman. Lo manda en la esquina. Overhead de Nero de Boxer. Cuidado, el Chimi no puede castigar. Nero
y se lleva el round de los The Boxer. Final round. Recuerden, amigos, estamos en The Fighting Game Show. Comienza el primer golpe. ¡Oh, no! Entre con de Dash Swing en X para acercarse al Beeman. Sigue spameando el Beeman. Buena, que manda el cerebro de Roy nuevamente a la misma jugada. Lo manda a volar en la esquina nuevamente el Dream. Sigue la presión. ¡Ay, no! ¡Duga! En esquina, señores y señoras, la barrida. Comienza a spamearlo. Golpe neutral, el cambio de lado en Nero de Boxer. Tiene barras para poder castigar. Recuerden que cualquiera se puede llevar el Puntix. Golpe medio nuevamente. Castigando a Luiman. El mix up. El friend trap con agarra en esquina. La barrida, señores, lo tiene que botar con ese B-reversal. ¡Todo! DX, trataron de meterle contra el hit, ahí puede ser, ahí pudo ser. ¡Oh, no! ¡Oh! Se le escapó a Nero de Boxer, se alejó el Beeman y se lleva el punto número uno el Beeman. No, punto número dos, 2-0. Esto recién comienza. Nada está dicho. ¡Ay, ay, ay! Round one. Fight. Sigue presionando abajo, tratando de meter el counter hit Nero de Boxer. Spameando por arriba, por abajo. No lo va a dejar entrar. Muy atento Luiman. Sabe que lo va a dashear Nero de Boxer. Entra con el Yogan Play. Sigue presionando. Duga. EX a la esquina. ¡Oh! Buena salir, ¿verdad? Bueno, muy buena salir de la presión de Lima. Activando el trigger. Entra con ese golpe medio. Tratando de meterle contra aquí y activando el trigger. Sabes que se va a venir con todo el Lima. Le quema el cerebro a Roy. No puedo. EX. No es suficiente. No es suficiente para Nero de Boxer. Cuidado que lo van a echar. Y por abajo, Luiman. Castigándolo. Round número 2. Comienza a copiarlo. Ahí está. Crush Counter. Lo manda a la esquina, Luiman. Entra con ese Dash String. Lo presiona y ex golpe neutral con la barrida. Sigue spameando, pokeando Nero de Boxer. Activa el trigger. Y ex al borde del stun. Luima. No está nada dicho, muchachos. Vamos, Mr. Quickson, dice David, más conocido como Yoga Will. Mandando a la esquina a Luiman con ese agarre. No lo voy a dejar salir a Nero de Boxer de la esquina. Comienza a presionarlo con el Jovan Frey, con el ring. Y buena lectura de fuera de Nero de Boxer, mandando a la esquina al Cornell. Activando el Victrigan, le cambio de lado, manteniendo su distancia. Jovan Frey lo presiona, queda en positivo. Sigue la presión. ¡Ah, tu madre! Activa el V-Trigger. No llega a alcanzarlo. ¡Ay! Lo podría matar. Nero de Boxer por abajo. Sabe que lo va a barrer. Cuidado. El Mixad. Instant Overhead. El Sniper, señores. Y esto es 3-0 a favor de Luiman. Oh my god. No lo deja entrar Luiman a Nero de Boxer.
Pero nada está dicho, muchachos. Así comienzan algunos y después le está dando vuelta al marcador. Comienza a presionar con el de Jungan Play. Ahí está, lo quiere quemar Luiman. Lo manda a la esquina poco a poco. Cuidado con el Chibi que se puede venir. Nerote Boxer muy atento. Nerote Boxer. Jungan Play. No, no, todavía no está dicho, muchachos. No lo deje entrar. Sabe que lo va a llegar Nerote Boxer. ¡Oh! Y ex abajo. Jungan Play. Activando el trigger. Lo bota con ese B-reversal. Buena reaction. Comienza la presión tratando de meter el counter hit. EX, EX. Lo bota con ese B-reversal. Cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Muy buena jugada de Nerote Boxer. Usando muy bien sus recursos para poder castigar. Fine. La presión no más de la esquina. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Está muy poderoso Luiman, señores, tratando de que no salga Nerote Boxer de la esquina ahí con ese tremendo drink. Le entra con toda Nero. Final round. Oh my god. Bienvenidos a The Fighting Game Show. Esto puede ser un 4-0 si no lo permite Nerote Boxer. Entra con ese dash string, intentando hacer el overhead. No llega a confirmar. Le está dando unos consejos Luiman a Nerote Boxer. Saludos a nuestro amigo Fernando Andrés, más conocido como Jazz. Hoy ha sido la época de los Dalsing. Ahí está el resultado, amiguito. 3-0 a favor de Luiman, entrando con el Dream Kid. Nuevamente la misma jugada. Escapa de la presión. Tratando de hacer el mix up. Muy atento, Nerote Boxer. Parece que se va a llevar el encuentro. Sigue espaldando abajo. Y lo confirma con el dash string. Y se lleva el punto número uno. Esto podría ser un presagio para Nerote Boxer. Recuerden que esto es un FT10. Y hasta que no llegue hasta el último punto, nada está dicho. Claro, uno de los mejores dash del mundo, señores. Tenemos el honor de tenerlo aquí en The Fighting Game Show. Bye. De República Dominicana. Tratar de meter el counter hit. Activa el B-Trigger. Claro, como no vas a ver, señores. Buen antiaéreo. Y lo manda a la esquina. Tratando de entrarle con el golpe medio. Activando el B-Trigger. Y se lleva el Raúl Luiman tratando de presionar. Tratar de dejarlo de dejarlo sin opciones a Nerote Boxer. Jungan Play. La presión. Cuidado que le mete el counter kick. Muy atento. Nero. ¡Ah! Levantadera. Abajo. El agarre para asegurar. Sale la presión, Luiman. Tratando de entrar con el golpe medio. Y ex. Buena finta en Nerote Boxer. Cuidado. Es
lista para cualquiera. Que vale Big Trigger, lo bota con ese B-Reversal y se lleva el round. Podría llevarse el punto número 2. Saludos a nuestro amigo Bayagami desde Ecuador. Saludos a Bayagami. Saludos a mi amigo Bayagami. Nero de Boxer, un top player peruano contra Luis Van, también un top player de República Dominicana. Sigue el spameo. Golpe neutral. Lo manda al corre, entra con el Dream Kid. Jugan Frey. No lo deja salir de la esquina el Nero de Boxer. Tremendo counter kit. Jugan Frey en esquina. Al borde del stun, Nero de Boxer. No creo que se llene de cero. Tiene que resetar. Critical. EXEX, ¿qué tal, señores? Y lo deja estunear. Se viene el combate de Boxer. ¡Ay, tremenda volteadera, señores y señoras! Y se lleva el punto número 2. Clickeme eso, por favor. Y esto es 3-2 a favor de Luisman, señores. ¡Qué tremendo combate de Boxer! No le dejó salir de la esquina. Recuerden, amigos, que si les gusta la página, denle like y compartan. Estamos en The Fighting Game Show y simultáneo en Sport. Cuidado con ese mix-up que se puede venir tratando de meter en lante a él, Luisman. Tomando la esquina, lo quema el cerebro a Roy. Uy, bueno, utilizando el poker como antiaéreo abajo con la barrida. Jogan Frey en el cráneo de Roy. Nuevamente, la misma jugada. Queda en neutral, no puede atacar en Note Box. Muy buena jugada que está haciendo Lima para poder castigar a Nero. Mix up. Yuga Flake. Activa el Victory. Disuelta al Nero y se quiero. ¡Ay! No pudo. ¡Ay! Apretó botón Lima. Quiso hacer una finta en Note Boxer. EXEX. Estuneado. No le iba a matar, si lo mata, creo. EXEX. ¡Oh! ¿Qué fue eso, señores? Se le escapa la oportunidad de Nero de llevarse el rap. De que salaba. Saladeira, señores. De que salaba. Nero de Boxer, tremendo. Combate de Luisman. Lo tenía Luisman, señores y señoras. Counter hit. Con ese dash low lo manda a volar el cambio de lado de Luisman. Puta, que feo, weón, no le deja salir. EX. Buena jugada de Luisman tratando de matar a la esquina, pero no te voy a activar el key trigger. Muy atento. Tiene que asegurar ahí con el EX. Porque no pudo llevarse el round, Nero de Boxer. Y metido ese combate al Luisman, señores. Tremendo reset para quitarle más. Nero de Boxer tratando de meter el counter hit, pero Luisman abusando. Recuerda que Luisman entrena con Mena, el actual campeón de la CPT, de la Capcom Cup. Jugan Flay. No lo va a dejar entrar, señores. ¡Ay! ¡Oh, activo el trigger! ¡Ay! ¡Tremendo finta, señores! Todavía no se puede morir con toda la barra, Nero de Boxer. ¡Counter hit! ¡Apretó botón Nero! Y se lleva el punto número 4. Luisman de República Dominicana. Esto es 2-4. Recuerden, muchachos, que este es un FT10. Nada está dicho todavía. El agarre del Iván por abajo. You are fake. Puta, que tal presión del Iván. No lo deja hacer nada. Nero de Boxer activando el V-Trigger. Acercándose poco a poco. El agarre. Tratar de meter el counter kick con ese golpe en medio. EX. Estuneado, le doy la vuelta. Nero de Boxer. Rush counter abajo.
Tortuga. Activando el V-Trigger. Jewel Flake. ¡Ay! Dado que es positivo. ¡Ay, entero! ¡Ay, no! Instant Overhead. Muy atento el Riman. Sabía que iba a entrar Nero The Boxer. Ya con el lente aéreo, que entra con el counter hit. Jewel Flake. Está para cualquiera, muchachos. Abajo, por abajo, tratar de meterle counter hit. Jewel Flake. Un alejado Nero The Boxer. Jewel Flake. Mantiene su distancia. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah, ah! Y lo deje suñado. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y XTX! Podría ser el punto número 4 o el punto número 5 de Lima con 3 puntos de diferencia. Muy ofensivo Lima, tremendo mix-up castigándolo. Cuidado con el neutral, Jewel Flake. Jewel Flake nuevamente. Se viene con todo Lima, no lo deja salir en la esquina, Nero The Boxer. Al borde de llevarse el punto número 5, spameando golpes por arriba, por abajo. Y esto es un perfect para Lima. 5 a 2, señores. Se llevó el punto número 5. Presionando el otro boxer en la esquina. No lo deja salir. Lo conoce muy bien. Y se llevó el punto número 5. Llevó el punto número 5, señores, pero hasta que no se lleve el punto número 10, dice, tiene que parar el drink. Claro, claro. Tiene que pararlo. Sí. Lo está esperando, como dice nuestro amigo Jazz, el jeque de PhD. Recuerden, muchachos, que la próxima semana tenemos encuentro, mañana nos tenemos stream. Yuga. Yuga Play. Va con el golpe en medio. Sigue la presión de este boxer. Quiere meter el counter hit. No le deja Lima. Mira cómo le spamea. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, no! Claro, sí. Sí sé eso. Se para con combo chico, pero no sé cómo estará Nero The Boxer visualizando eso, pues, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver cómo entrará Nero The Boxer. Entra con el counter hit. Ahí está el friend trap con agarre. Yoga. Uy, buen castigo. Nuevamente el drink en esquina. Yo creo que no, si sí lo recuerda, no lo recordar. Y se asegura con el Critical Nero The Boxer y se lleva el punto número 3. 3 a 5. Estos 3 a 5. Recuerden que Nero The Boxer jugó la semana pasada. No, esta semana que estoy hablando, el día lunes jugó contra Kairi y quedaron 10 a 9, ¿verdad? A las justas. Recuerdo que Nero The Boxer está jugando después de casi 8 meses, pero ya tiene casi un mes y medio jugando. ¡Oh! En esquina con tremendo ear combo. Sigue la presión con el golpe medio, Nero The Boxer. Tratando de meter el counter hit por abajo y por arriba. Y ex abajo, señores. Sigue el pokeo. Activando el V-Trigger. El counter hit, creo que se está adaptando Nero. Se está adaptando Nero. Poco a poco se está adaptando Nero. Round
Buena reacción, señores y señoras. Joan Frey. Buen counter hit. El agarre. ¡No hay skate! ¡No! Quiso hacer una finta, pero lo castiga muy bien Luiman. Activando el V-Trigger. Comienza la presión y abajo por ese golpe Luiman. Muy buena entrada de Luiman. Buena presión. Joan Fred. EX. Entrando con el golpe medio. Guarda reacción de Nero de Boxer. Activando el victory que lo bota con el Cyber Reversal para abandonar la esquina de Nero de Boxer. Tremendo whip. ¡Ay, no! Nuevamente apretando botón Nero de Boxer. Aprovechándose del counter hit. ¡Nueman! ¡Ay, no! Cuidado con el mix up. Se viene el dream. ¡Pudo! Pudo haber pokeado Nero de Boxer. Y ahora una diferencia de 3 puntos. Lo tenía Tau vs Yo, guys. Saludos a nuestro amigo el gran Poma, que se viene el Marvel vs Capcom 3. Es hora del retorno, Poma. Ya tu juego, es tu juego, prácticamente tu juego. Bueno, señores, sigamos con la pelea. Está de moda, señores, el Marvel vs Capcom 3 y está de moda el Street Fighter 5. Ahí está con el spameo tratando de meter el counter hit. Manteniendo su distancia. Gracias como por el like. Ah, el crunch counter no es suficiente, pero Luma lo aprovecha. Joan Frey activando el trigger, le bota con ese B reversa Nero de Boxer. EX. Piero Roberto, el overhead, tratando de meter con todo cuidado. No, por abajo. No se ve el sonido, dice. ¿Cómo no se va a ver el sonido? Yuga. Vamos, dicen por ahí Nero de Boxer que todavía hay opción, señores. Sigue spameando Luiman. No lo debe dejar salir de la esquina. Así fue el trigger. Golpe medio abajo. Cuidado con la finta. Se viene con todo. Y con el anterior. No lo deje entrar a su zona de juego Luiman y se lleva el punto número 7 Luiman, señores. 4 puntos de diferencia. Wow, recuerden amigos que Luiman es un top player de República Dominicana. Y por ahí me han dicho que entrena con Kava y con Mena. Oh my god. Saludos, a ver. Gracias por las estrellas. Here we go. Money talk. Here comes the money. Saludos al Dito. Informarle que el local Next Hype reabre sus puertas este fin de semana para impulsar la escena FG pulgar hacia arriba. Gracias, amiguito Puma. Dice saludos al Dito para informarle que el local Next Hype abre sus puertas este fin de semana para impulsar la escena de Fighting Gaming. Y más, que se viene el Evo, el Street Fighter 6, Tekken 8. Gracias por las estrellitas, amigo. Dice Rick Lucano, hay que llamar a Piccolo. Pero Piccolo fue la vez pasada, como que tras Riemann. Ah, está dicho, amiguito. Counter hit.
EX en esquina al borde de él. Señores, buena jugada de Nero de Boxer y se llevó el round. Final round. Lo tiene acorralado, tremendo counter hit, Yoga Flame en el aire. Claro. Ay, no. ¿Qué tal combo de Lima en la esquina, Nero de Boxer? Y se lleva el punto número 8. 8-3, señores y señoras. Recuerden, muchachos, que la vida te da revanchas, ¿ah? Si un día pierdes, hoy día puedes perder, hoy día puedes ganar. Así es esto, muchachos. Round 1. Fight. Oh my god. ¿Qué tal poder de Lima, ¿ah? Entra con todo en esquina, Luimán. Axi, va en el vitrigo, en el otro boxeo. ¿Dónde queda tu local? Dice Edu Godón, gracias por el like. Bienvenidos a The Fighting Game Show. Buen castigo de Luimán. What the hell? Segundo round, señores y señoras. Podría llevarse. Tratando de meter el counter kick. Saludos Edu Godoy, saludos desde Ecuador, de Eduard Quinta, saludos amiguitos, bienvenidos a The Fighting Game Show. Próximamente retos de Ecuador nuevamente, amiguitos. Saludos, overhead, en esquina, Jogan Play, el cambio de lado, activa el tiro, la bota con el semi reversa, Nero de Boxer, comienza el spameo, el antero, por abajo, por arriba, el Dream Kid, el agarre, no llega a confirmar, Tex. ¡Oh! ¡Qué tremenda jugada, Nero de Boxer! ¡Overhead! ¡Oh! ¡Cayó en la trampa! ¡De! ¡El backdash! Pero todavía no canta victoria en uno de los dos hasta que no suba el punto. ¡Yoga! Vamos, golpe medio. Tremendo crush counter, Nero de Boxer nuevamente. La finta. EX. Y se la llevó Nero de Boxer acorralando en el Lima en la esquina con esos friend trap, con esos agarres, con esas fintas, con esas. Claro, pues claro. Como todo un boxeador, y se lleva el punto número 4, Nero de Boxer. Recuerden, muchachos, que mañana no hay stream hasta el día lunes. Ahora sí que está chequeando las drills. Claro. Gracias por eso, Nero de Boxer, señores y señoras. Pero a dos puntos de llevarse este FT10 Luimán de República Dominicana. Recuerden que Menat es el actual campeón de la Capcom Cup. Es bicampeón, señores. Nadie se ha logrado eso, ¿ah? ¿Eh? Ni Daigo, ni Tokido. Nadie de Estados Unidos, nadie, señores. Solamente un latino hit como Menas. Sigue el spameo. Tratando de entrarle con todo y esa patada. Buena entrada, lo iba a poder sumar el punto número 9. Está con el counter hit. EX tratando de meter el Dash Strike en X. ¡No! Kiyosen, es imposible, Nero de Boxer. Ahora sí está castigando a los drinks, como dice nuestro amigo Jazz de Chile. ¡Oh! Y por abajo, cuidado. Jogan Flay. Ahí está con el spameo. Jogan Flay.
Activa el trigger, estaba al borde del spin. Yo creo que debería gastar la barra. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh! Lista overhead preciso de Louis Mack. Y se lleva el punto número 9. Dalsil wins. Esto es un 9 a 4. Round 1. 9 a 4, muchachos. 9 a 4. Podría llevarse el punto número 5 en Nero The Boxer. Esto cambiaría la historia, pero estamos ante el Lima en un top player de República Dominicana. Tratando de meter el counter hit ahí, el spameo de Lima. EXX. Está el agarre de Nero. Lo bota con ese B-reversal. Doble agarre. Round 2. Final round. EXX. ¡No! Nada el overhead. No es que sea salado, muchachos, pero aquí en The Fighting Game Show, de ir ganando 9 a 3, 9 a 4, ha habido veces que le han metido el marcador. ¡Uy! Counter hit nuevamente, cayendo en el counter hit, el crush counter, Nero The Boxer. ¡No! ¡La volteadera! Se viene la volteadera de Lima, señores. Tiene esquina, cuidado. Tiene que votar por ese B-reversal, Nero. ¡No! ¡Oh! Por poquito, señores y señoras, se la lleva Lima. Estuvo sufriendo Nero, ¿ah? Y hacer una volteadera extrema, Nero The Boxer. Oh my god. 9 a 5. Round 1. Fight. Ya saben, muchachos, que el día de mañana no tenemos stream hasta el día lunes. Aprovechen. Ah. Tiene que meter el counter hit. Viene atento Nero The Boxer. Entra con el golpe neutral y del espameo. ¡Yuga! Buen crush counter. Abajo con ese golpe medio la bota con ese B-reversal. ¡Yuga! ¡Ay, no! ¡No puede ser! Por abajo. Entra con el drink. Sigue el spameo de Lehman. ¡Oh! ¡No! ¡Puta que salado! No llega a confirmar el dash strike. ¡Demasiado lejos! Y esto es set point para Lehman. Se puede llevar este FT10 ante Nero The Boxer. Tratando de meterle el counter hit. El antiaéreo. Hacia abajo. ¡Wall flay! Sigue la reaction. ¡Wall flay! ¡Oh my god! No tiene corralero en la esquina. Luima se puede llevar el punto número 10. Entra con el drink. Le quema el cerebro a Roy. ¡Oh! Buena pinta de Nero The Boxer. ¡Oh, esqueta! ¡Que va en el trigger! Puta, estuneado. Tremendo comba de Nero. EX. Tremendo comba de Nero The Boxer. ¡Qué buen castigo! Final round. Se va a llevar el punto. Se va a llevar el punto. Joan Flay por aquí. Joan Flay por acá. Al borde del stu. Ay, ay, ay. Cuidado. Esto podría ser un perfect para Luis Man. Entra con el ring. ¡No! Ay, yo llegué a confirmar el cambio de lado. Tratando de mandarlo. Uy, esa patada, señores. Confirmó el Lehman. Golpe neutral, activa el mid trigger. Uy, no, lo porque abajo. Y se la lleva el Lehman. Es el ganador de este FT10 ante Nero The Boxer. Felicidades a Lehman. Felicidades a Nero The Boxer.
Muy buen encuentro que nos han brindado los dos participantes de Perú y de República Dominicana. Gracias Lima, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí, gracias a Nero The Boxer también. Recuerden que Nero The Boxer va a estar en los streams, porque él quiere entrenar para volver a su nivel de antes, y eso es lo que estamos en realidad de Lima, ¿eh? Muy buen encuentro. Gracias Luisman, gracias a Nino The Boxer, gracias a Dar Demo, gracias a Black Buda, gracias por el apoyo, muchachos, gracias. Recuerden que estamos en The Fighting Game Show. Dice Felicitados por la pelea que nos contó. Claro, muy buena pelea. Poco a poco, muchachos, esto va a ir surgiendo. Nino The Boxer está ahí, pues gracias, no, gracias Luisman. Gracias Luisman por estar aquí en The Fighting Game Show. Yo quisiera tenerte los próximos días, las próximas semanas en el stream. Yo sé que tú eres una buena persona y queriendo estar con la gente de acá de Perú, jugar, pero gente de buena línea, ¿no? Bueno, gracias Lima, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí, te lo agradezco aquí de todo corazón, gracias por estar, es un halago. Y también Nero The Boxer también está también en el stream. Recuerden que Nero The Boxer también vamos a seguir teniendo en el canal. Y recuerden que el día de mañana no tenemos stream, muchachos, ya saben, hasta el día lunes con más encuentros, con más peleas. Aquí el The Fighting Show, sí, muy buenas peleas, ¿ah? Muy buenas peleas. Y esto va a haber revancha, porque muy bien. Ya saben, muchachos, si a ustedes les gusta, ya tenemos canal de YouTube de The Fighting Show. Ya saben, muchachos, si a ustedes les gusta, ver la repetición, pero por YouTube, ya saben que pueden suscribirse. O inscribirse, pues, ¿no? En el canal. Ahí está, lo voy a dejar aquí en la... ¿Qué te apareció Julius? Ese Julius. ¿Cuándo no? Voy a comenzar a hablar, ¿ah? ¿Eh? Ya, seguro que ya tienes para tu contenido de mañana, seguro, ¿no? Ahí está, muchachos. Ahí está, les dejo la página del canal de YouTube de The Fighting Game Show para que ustedes puedan ver las repeticiones desde su smart, porque hay mucha gente que no le gusta ver por Facebook, pero lo subo todas las peleas ahí, muchachos, o sea, no se lo pueden perder. Pase a ver, sí, ya sé. Y ahora lo vas a llamar al líder, seguro, ¿no? El líder también perdió, weón. No se puede decir nada, weón. Es un gran nivel de República Dominicana. Nada que decir, muchachos. Bueno, gente, sin nada más que decir, yo me despido, nos vemos hasta el día lunes, vamos a ver qué pasa, vamos a tener esos encuentros, nuevas peleas, nuevos retos entre Chile y Perú, Perú contra República Dominicana, Perú versus peruanos, será la revancha, ¿no? Sí, es otro nivel, pues, ¿no? Pero no podemos negar que Nero Tobosa también tiene un buen nivel, por algo no fue el campeón de la TAM, pues, el año pasado, ¿no? Yo sé que Nero va a volver a su nivel poco a poco. Recuerda que no jugaba hace como, ya saben, pues, ¿no? Casi 8 meses, pues, ¿no? A ver, ¿sobró qué? Bueno, yo por mí normal. La cosa es que Luisman también tenga tiempo de jugar. No, no podemos contar si una persona quiere o no quiere. Pero bueno. Bueno, gente, sin nada más que decir, yo me despido. Nos vemos hasta el día lunes, muchachos, ¿ah? Cuídense, muchachos, y yo voy a dejar un pequeño video de uno de nuestros auspiciador. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that.
Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Listo, muchachos, yo me despido, nos vemos hasta el día lunes. Si toman, no manejen, y si toman sin carro, avisen. Nos vemos, cuídense, chao. Es lo que hay, nos vemos.